una de las regiones en Puerto Rico que más se vio afectada post-huracán fue el área central de la isla, las montañas, debido a la gran concentración de inundaciones, derrumbes y demás que hubo, que perduraron semanas después del huracán, muchos de ellos. Recuerdo algunos barrios de Utuado, particularmente un día que estábamos llevando entre medicinas, estábamos llevando agua, estábamos llevando comida, y vemos un humo detrás de una montaña, de un fuego, ¿no? Como de una fogata. Nos encontramos con esta escena de una fogata, ¿no? Un fuego bien grande, y el mismo se encontraba al otro lado de un río, y lo que vemos es que hay un puente bastante grande que simple y sencillamente no estaba. Era como si lo hubiesen borrado. Al otro lado vemos esta montaña que habían hecho como de una fogata con los mismos desechos del desastre del huracán, ¿no? Árboles caídos, habían madera de las casas, del mismo derrumbe y demás, y ellos habían hecho una fogata para ver si alguien los encontraba allí. Y los recuerdo claramente también que habían puesto un letrero que creo que ninguno de nosotros va a olvidar, que decía Campamento de los Olvidados, Campamento de los Olvidados. Familias del sector 315, bajen al puente a buscar suministros. Familias del sector 315, bajen al puente a buscar suministros, por favor. Vamos allá ahora. Mira, yo te llevo allí un brinquete porque veo lo que te quiero decir. Deja el equipo ahí. Vete. No, si me lo voy a llevar. Okay. Eso es para utilizarlo allá. Estamos, ven. Y al otro lado, pues encontramos muchísimos casos de, digamos, personas sobre sus 50 años, donde tenían algunas enfermedades crónicas como hipertensión, como diabetes, y que al no tener acceso a los medicamentos se les estaba obviamente complicando su cuadro de salud. La situación de ellos en muchos sentidos representaba quizás una advertencia de lo que realmente estaba pasando en el resto de la isla en varias áreas y en varios sentidos. Llegó un punto donde la información no salía en muchos sentidos, ¿verdad? La información de parte del gobierno en términos del impacto del huracán, cuáles eran los daños, en qué áreas habían sido. Y una de las áreas de mayor dificultad fue el asunto, pues, de la salud, ¿sabes? Empezar a contestar las preguntas de cómo estamos y dónde estamos, incluyendo algo que pudiera ser tan simple como las muertes. Para que tengamos claro, ni siquiera por más de un mes estuvo fuera de servicio el sistema de 911, donde uno llama a decir que tiene una emergencia para pedir ambulancias, bomberos, policías, no estuvo funcionando. Así que si eso no te da una idea del colapso en términos de infraestructura, no sé cuál es un mejor ejemplo. El pueblo estaba, yo creo que con bastante apertura, o sea, entendemos que esto fue un desastre, entendemos que ha sido de los más grandes y no hay ningún problema si tú nos dices qué pasó y cómo ayudamos. La retórica entonces del gobierno es, aquí no ha habido ningún problema mayor, aquí solamente murieron 14 personas, luego dijeron 16, luego dijeron 54, luego creo que subió a 60 y pico. Y tenían el apoyo en cierta medida hasta del presidente de Estados Unidos, que también entonces acompañaba la misma retórica de que son 14, son 16. Como si en cierta medida el número de muertos determinara la efectividad con la que un gobierno hubiese trabajado algo, cuando no necesariamente puede haber una correlación, ¿no? O sea, la información que el pueblo necesitaba en términos de, y el gobierno, digo yo, en términos de las muertes, para entonces tener una idea de la magnitud, las áreas, las poblaciones que estaban afectadas, pues no se estaba ni compartiendo con la gente, ni pareciera que necesariamente la tuvieran también el gobierno, precisamente por la falta de infraestructura en términos de todas las oficinas de gobierno y del sistema completo de salud. La información de los muertos, como yo digo, también nos da información de los vivos, información de qué está sufriendo todavía la gente. Así que esa información era vital no era meramente un asunto de quién tiene la razón, y yo creo que esa es una de las grandes confusiones. No era por un asunto de poder luego decir yo lo sabía, sino que es información sumamente importante, y en ese momento era para ayudar al gobierno a poder ayudar a las personas que pudieran estar necesitados. Y no se estaba haciendo nada, así que básicamente esa era la polémica que teníamos. Mientras estaba surgiendo esta situación, donde el presidente de Estados Unidos estaba insistiendo que eran 64, el gobernador Laca también, un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard, en su Escuela de Salud Pública, estaban con deseos de contestar esta pregunta y comienzan a diseñar un estudio para venir acá a Puerto Rico y entonces hacer un estudio donde se pudiera determinar la cantidad de muertos y el impacto del huracán en esa área. Identifican como una persona que tenía acceso a bastantes estudiantes adiestrados y con experiencia en manejo de desastres, y entonces me contactan para comenzar el diseño del estudio, adiestrar a los estudiantes en el mismo, a crear los inventarios y a desarrollar ideas de cómo hacerlo. Nosotros queríamos utilizar la información del gobierno, así que de entrada queríamos la colaboración con el gobierno y queríamos ayudar al gobierno de Puerto Rico a llegar a estos números y obtener más información. Se contactó al Departamento de Salud, se les envió un correo electrónico diciendo nuestras intenciones de hacer la investigación y de que compartieran, por favor, los datos que tenían del registro demográfico de la mortalidad hasta esos meses. Se nos negó la información, no la compartieron. Y entonces ahí es que empezamos a trabajar con nuestra metodología para hacerlo entonces con encuestas. Así que salimos a cerca de 104 barrios seleccionados al azar por un programa de computadora usando los mapas del país. Y entonces ahí se hicieron cerca de 35 entrevistas en cada punto que iban en parejas. Los estudiantes a hacer las entrevistas, los datos los entraban en unas computadoras de mano y luego pues se almacenaban. Y las mismas se hicieron por toda la isla. De esa manera pues tuvimos información que no hubiésemos podido haber obtenido de otra manera, y la ventaja de este método es que nos permitió incluir otra información, o sea, incluir información también de qué sufrió la gente, hayan muerto o no. La pregunta que queríamos contestar era si eran 64 sí o no. Y ya en febrero sabíamos que 64 no eran, que eran miles realmente. Ahí es que sale el cálculo, el estimado de 4.645. El mismo no se comparte hasta mayo, que entonces sale la publicación. Varios días después del huracán María, las cosas se empezaron a complicar. No contábamos que la Autoridad de Energía Eléctrica colapsara, que el suplidor del gas para la planta eléctrica no apareciera, por lo que mi papá por 2 días se tuvo que realizar su diálisis manual, en lo que encontraron a otro suplidor de gas para poder restablecer su tratamiento con la máquina de diálisis. Mi padre murió en el huracán el 21 de septiembre, día después del huracán, de un infarto. Yo me enteré a la semana. Él era paciente diabético y de diálisis. El día del huracán necesitaba cambiar su cánula para el diálisis y al no tener transportación no pudo trasladarse a la vía metropolitana. La recomendación médica la trasladé al estado de Florida, ya que en Puerto Rico se escaseó el gas para la máquina que generaba electricidad. Murió el 29 de septiembre del 2017, a eso de las 3:30 de la madrugada, mientras dormía y recibía su tratamiento. Tenía 65 años. Alegadamente sufrió un fallo renal. Murió el 16 de noviembre del 2017. El trauma del traslado, cambio de turno de enfermera, horario de medicina, comidas, aseo personal, afectó a Margarita a su estado emocional. 2 días más tarde, Freddy falleció en el hospital de Fajardo, enterándonos 12 horas más tarde al ir al hospital a visitarlo. además de encontrar que la cantidad de muertos eran miles, también encontramos que el acceso a los servicios médicos fue la causa principal para la gran cantidad de muertes que tuvimos. El día que salieron los datos del estudio, fue como una explosión. Tonight, Harvard researchers say the disaster after Hurricane Maria roared across Puerto Rico proved most deadly. The death toll from Hurricane Maria in Puerto Rico is more than 70 times higher. El huracán María dejó más de 4,600 muertos en Puerto Rico. Esto según una investigación de la Universidad de Harvard. Hay gran indignación entre los puertorriqueños luego que un estudio de la Universidad de Harvard revelara que el número de muertos por el huracán María es 70 veces mayor. More than 20 times the official death toll. That is what a report sent to Congress is now suggesting. Officials here on the island, they have really deflected a lot of the questions about this new study. They say, look, they welcome the study, they welcome the input. Mr. Trump said the higher estimates were done by the Democrats in order to make me look as bad as possible. If a person died for any reason, like old age, just add them onto the list. But the number is still on your website. I mean, making sure that all of the data. I'm sorry to interrupt, but just to be clear, you're saying that that number on your website, the official death toll, is not accurate. Well, we've never expected that it was accurate. That's why we always said that it was going to be higher, and that we gave the task to George Washington University so that they can study it and that they could arrive at a number. There's a study ongoing with George Washington as well to. Realmente, los resultados de la investigación tuvieron una exposición en todo el mundo. Y entonces pues fue interesante porque no se esperaba, sobre todo en Harvard, que el gobierno local tuviera una reacción muy fuerte. Yo recuerdo mi contribución en la reunión diciendo, ustedes no conocen la política partidista en Puerto Rico y cómo estoy seguro que le van a dar, le van a buscar un tono para reaccionar de manera defensiva. Inicialmente el gobernador menciona que reciben los resultados y los aceptan. Sin embargo, el comisionado de seguridad, el señor Pesquera, es el que quizás se va en la ofensiva diciendo que él no había leído el estudio, pero él mismo no era científico, porque eso había sido por encuestas telefónicas. Así que esa reacción, que evidentemente no fue visceral, sino que era parte de la retórica del gobierno, no fue otra cosa que identificar un estudio específico, identificar a unos investigadores en específico y desacreditarlos, atacándolos, ¿no? Y buscando desprestigiar la calidad de esa información. Para muchos de ellos a lo mejor yo les resultaba desconocido, así que entonces buscaron información por los medios que pudieron y entonces pues comenzaron a sacar fotos de viajes míos a Cuba, viajes académicos donde yo iba a presentar trabajo, para entonces decir pues que evidentemente soy un comunista o que soy algún independentista o que definitivamente tengo alguna agenda política, ¿no? Porque cuando en el mundo este de la política partidista ellos solamente ven eso. Y los que no estamos en ese mundo de la política partidista, pues ellos creen que operamos constantemente a través de eso. Pandering to Cuban communist tyranny, Márquez is political. The María mortality study is soiled. Hoy sale a relucir que Domingo Márquez infló a 34% las muertes del huracán María, escondiéndose detrás de la Universidad de Harvard. Domingo Márquez es un independentista con odio contra Ricardo Rosselló, estadidad y Estados Unidos de América. Domingo Márquez ha dado clases en la Universidad de La Habana. Es un comunista, chavista y probado la mecuro del régimen cubano. Nada ni nadie tiene credibilidad en Puerto Rico. Inventan tanta mentira que no sabemos si es verdad o mentira. Bueno, ¿qué no se dijo, no? Con tal de desprestigiar esa información, porque entonces la interpretaron como un ataque al gobierno, cuando meramente estábamos diciendo, mira, aquí está, y lo seguimos diciendo, aquí está la información. Llegaron también a cuestionar metodología, llegaron a cuestionar también motivaciones de los investigadores, Y llegaron hasta familiares de políticos a decir que nosotros estábamos hasta contando las gallinas que se murieron, ¿no? Quizás eso fue uno de los momentos difíciles, ¿no? La falta de sensibilidad y la falta de respeto hacia las personas que sufrieron. Yo creo que ese me molestó más que los ataques que pudieran hacer contra mí, ¿no? Porque el haber conocido a muchísima gente que uno sabía que las posibilidades de vida... O sea, nosotros vimos personas, pacientes de diálisis, hinchados, amarillentos, a punto de morir. Vimos familiares de personas que murieron, vimos personas sufriendo, sin comida, y decir, básicamente decir que no hubo sufrimiento, es decir que, bueno, la parte que el insulto que nos tocaba a nosotros no me molestó, ¿verdad? Porque pues nosotros sabemos lo que hicimos y cómo lo hicimos y dónde publicamos y por qué fue, pero la falta de sensibilidad hacia la gente, que son tu gente, ¿no? Este es tu país. Eso crea una división innecesaria, porque los resultados nosotros teníamos y los tenemos, todavía están accesibles a todo el mundo. Se le ofrecieron al gobierno, pedimos una reunión con ellos y quisimos brindarle la información, explicársela para poder ayudarlos a crear un plan para los próximos huracanes. Y eso sigue siendo nuestra intención en todo momento. Para nada queremos ni llevarle la contra ni nada. Esa información es muy valiosa. Y al día de hoy la puede usar el gobierno si quiere, para realmente preparar un verdadero plan que no simplemente ponga un puente que no aguante otro huracán, sino que atienda los verdaderos problemas, porque la información está ahí. Tenemos información de desplazamiento, quién se fue, de dónde se fueron. Hay mucha información que puede usar el gobierno para crear o pintar una buena, tener una buena idea de qué fue lo que quedó en el país. Lo que nos ha quedado claro es que a la hora quizás de prioridades, el gobierno va a poner primero cómo luce y cómo quieren que la gente piense antes de obtener información que les pueda ayudar a verdaderamente resolver los problemas. Así que en otras palabras, y es triste, pero las relaciones públicas son más importantes que la gobernanza, ¿no? Y que la verdadera política pública. Y cuando te das cuenta, como persona que vive en este país, que tengo hijos en este país, que enseño a un grupo de personas que van a ayudar a este país, la tentación a caer en un total cinismo ante todo está ahí definitivamente. Y es quizás una lucha en distintos espacios, ¿no? Saber que mis hijos entonces crecen en un espacio donde hay que dudar cada palabra. Y lo hago como una pregunta porque me lo preguntan. Entonces hay que dudar cada palabra de lo que diga el gobierno. Esa campaña, que era bien consistente, comenzó a generar en mi familia, particularmente en mi hijo, que tenía en ese momento unos 9 años, muchas dudas y mucho miedo también. Y a pesar de que es un niño muy maduro, sí recuerdo que me preguntaba que si me podían hacer algo, de que si el gobernador o el presidente Trump... Que si de alguna manera me podían hacer daño. Y yo recuerdo pues que me dio mucha lástima, que tenía que ser terrible tener eso en su cabecita, ¿no? Y eso sí fue una preocupación. No tanto por mí, pues digamos uno sigue andando y uno está seguro de que lo que está haciendo es correcto y de que pues lo que están diciendo es meramente para manejar la opinión pública. Pero entonces saber esa preocupación, mi esposa también preocupada, de si esto quizás lo lleva a otro nivel, entonces perseguir a uno, tratar de buscar alguna otra información de uno, que uno no está acostumbrado. O sea, muchas veces hacemos investigaciones y las leen muy pocas personas y no pasa más nada, ¿no? Y a veces no llega. Sin embargo, esto fue a otro nivel, ¿no? Vamos a comenzar con un poquito de qué pasó, pero realmente... ¿Qué cosas pasaron? Porque no pasó una sola cosa. También tengo una responsabilidad, porque estoy en un salón de clases, donde lo que uno dice en cierta medida va a dirigir los pensamientos y las ideas de algunas personas, que luego van a salir a la calle a manejar a otras personas. Así que, ¿qué mensaje les llevo? Y yo creo que el resultado de eso pues, ha sido uno en el que, pues claro, no vamos a tapar el cielo con la mano, vamos a compartir información tal cual ha sucedido. Y lo que tampoco vamos a hacer entonces es perder la esperanza y convertirnos en unos cínicos. O sea, sí hay maneras desde nuestros espacios, pero no vamos a cambiar nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? Definitivamente uno de los retos también ha sido eso, ¿no? No dejar que ese posible cinismo, dejadez, desesperanza, impacte el mensaje del poder que ellos tienen de cambiar, del cambio social que pueden tener, ¿no? Pero ¿quede algún otro investigador que se proponga hacer esos estudios? Hay un proceso de intimidación, que es la parte que sí me preocupa. O sea, no me preocupa qué puedan decir de mí, porque pues lo que yo tengo ya lo tengo y lo que yo hago ya yo lo hago. Pero ¿qué tal el que no ha hecho nada? ¿Qué tal el que tenga una duda en un futuro de información que tenga el gobierno? Y no solamente hablo de investigadores de las áreas mías como la psicología o salud pública. ¿Qué tal un reportero? ¿Qué tal un periodista? ¿Qué tal? Así que no quiero pasar por alto el hecho de que porque yo lo minimice el ataque hacia mí, porque decido vivir de otra manera o prestarle atención a otras cosas, no dejo de ver el impacto que sí tiene en la intimidación de toda una clase completa, que eso es lo que se hace y eso fue lo que se trató de hacer. Cuando nosotros regresamos a visitar ese barrio y llegamos al puente, un año después, año y medio después, año y medio después, nos encontramos con que arreglaron el puente. Y cuando uno mira, las circunstancias de ellos no han cambiado. Es decir, tienen un puente, tienen acceso, pero ¿tienen acceso a qué, no? Todavía es evidente la pobreza estructural, todavía es evidente la vulnerabilidad geográfica. El puente está hecho, sin embargo, hay que hacer dragados en el río, hay que hacer otras cosas para proteger a esa población realmente. Sigue siendo una comunidad pobre, están rodeados, digamos, un área con falta de recursos. Y pues cuando uno mira, pues sí, el arreglo del puente, hasta la sustitución del puente por uno quizás hasta menos fuerte que el que tenían. Para mí es una metáfora de la situación que enfrentamos en el país entero. Que el pueblo aprendió y lo vimos, de la solidaridad unos con otros. Del gobierno todavía me queda la duda, porque si el gobierno no va a escuchar la información que se le da, ¿verdad? O van a estar a la defensiva hacia la ciencia, hacia los datos, pues el camino se lo van a hacer mucho más largo, mucho más incómodo, mucho más costoso. Si este país no le cree a los científicos, la realidad es que realmente no se va a poder desarrollar nada. O sea, realmente vamos a continuar poniendo soluciones para problemas permanentes, vamos a seguir poniendo soluciones inmediatas, digamos, y no vamos a lograr cambios reales. O sea, no lo veo, porque entonces, ¿en manos de qué?